Bienvenidos a Laboratorio Gaia. Aquí nosotros, como ustedes van a observar, hacemos de una forma simple y sencilla la reproducción de organismos benéficos para la agricultura. We go to the farms, we collect insects that have been infected with the fungus, and we bring them here. Vemos qué infectó el hongo. Este hongo lo aislamos, lo pasamos un medio de cultivo, crece y aquí lo volvemos a replicar en larvas de insectos. Ya que se reprodujo en nuestras larvas de nuestra cría de insectos, ya que se reprodujo aquí, entonces se siembra aquí, en estos tubos, y esto al crecer es para inocular en el medio de arroz. Bueno, pasemos a las salas de crecimiento. We have a sowing room and another sowing room, and we have the growing rooms. Cuando está trabajando aquí y se está sembrando. We have the gun, the repetition gun, and we can connect this to the water. Here in the water we already have the fungus. Okay. Mm-hmm. And once like this, we inject to every single bag, and we seal with a little piece of masking tape. Okay. Once they are already all of them injected, we put them into the transfer. Aquí está el material inoculado, se llena, directamente de la sala de crecimiento, se abre por allá y no hay riesgo de estar abriendo aquí. ¿Cuestión? But how do you get the fungus into the liquid? To put the fungus into the water, we select a number of strains, or the growth strains in the tubes. Uh-huh. We take two or three or even four tubes. We bring it here. We scrape the fungus from the surface, uh-huh. And all this material is here. Uh-huh. We put them here. Uh-huh. Okay. And that's the way the spores enter in contact with the solution. Mm-hmm. We mix them, mm-hmm. And that's the solution we inject. All this white mass is the fungus. From that little tiny amount of water with fungus we put in here, here is the result, okay? And this is the first stage. Once we complete the 8 days here in the growing rooms, we take all the bags out to the drying and packing room. This is the drying room, okay? Here, as you can see, we got all the fungus here. We keep this here at least 8 days once they are completely dry. This is already a white, almost anything, any color. We got Phacelomyces lilacinus. It's almost purple.
Lecanicillium. Lecanicillium lecani. That is almost the same color than Bulbaria. And we have the Metarhizum. Metarhizum anisoplii. Fungus live in association down in the fields. Okay? And that's why we cannot send them alone. Okay? That's send up a little squad again in a war. Okay? That's why we combine all these powers to take better control of the infestations and the pests. We have Pylene, that is Phacelomyces lilacinus, with Lecanicillium lecani. We have Verpae, that is Verticillium lecani, and Phacelomyces lilacinus. Aquí tenemos lo que es el área de tricoderma. El área de tricoderma es más reducida y está aparte porque este hongo puede contaminar aquel. Este hongo no es que se pelee con aquel, es que este hongo es más comelón y no le deja comer a los otros hongos. Aquí el procedimiento es muy, muy similar al de los hongos que infectan a los insectos, solo que aquí este hongo es protector de raíces. Entonces, a este lo cultivamos del suelo directamente. That's one advantage of biological control. Porque es muy poco material para mucha extensión. Además de reproducir hongos, reproducimos nematodos y reproducimos algunas bacterias. No lo dejamos un mes. Este tiene del 3 de abril. 3 de abril a 3 de septiembre son 5 meses. ¿Sí? Y aquí vamos tomando un poco conforme nos van pidiendo. Nosotros aquí le hacemos el trabajo a muchos agricultores. Nosotros le hacemos el servicio de reproducirlo. Lo que más me gustó de esta visita fue haber visto aquí a grandes amigos que nos recibieron allí en Australia y que pues siempre agradecemos la forma en que ellos nos recibieron allá, nos trataron aquí a Kim, a la familia Camano, a Paul, Julie, bueno, Tom, todos los que con los que de alguna manera hemos convivido allí en Australia. Y bueno, un gusto que
vinieran a visitar acá a México. Esperemos que tengan, se lleven una buena impresión y que sea de mucho provecho este viaje, esta gira que están realizando. Y bueno, pues nosotros vamos a tratar de hacer nuestra aportación pequeña, pero pues de todo corazón. Gracias. I've seen some very inspiring people, farmers that have been prepared to go out and do something totally, probably differently to what their neighbors and their friends are doing, and they're doing it because they believe in what they're doing. They believe that they're doing it for the right reasons.